amiguitos de Amigami, les saluda a su amigo el francés. Estoy muy contento porque hoy les traigo una historia fascinante. Es sobre Elías y los profetas de Baal. What's for I? Parecida a una batalla y trata de Elías cuando oró y cayó fuego del cielo. Ahora bien, para entender la historia es necesario ver qué pasó 3 años antes. Resulta que había un rey llamado Acab. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Este rey tenía por mujer a Jezabel y era muy mala. Y esta mujer servía y adoraba a Baal. Y por lo tanto, Acab también hizo lo mismo. ¡Dame fuerza para gobernar mi reino! Oh, Baal. Pero había un hombre lleno de la presencia de Dios que se llamaba Elías. Jehová es un guerrero. Y él conocía muy bien a Dios y sabía ser obediente. Ok, señor, sí, yo voy con Acab. Sí, yo le digo. Así que Elías fue con Acab y le dijo: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y así se fue Elías, y pasamos algunos años se empezó a secar el arroyo porque no había llovido. Así comenzó a secarse todo, pues imagínense, sin lluvia, sin agua, no podían bañarse, no podían regar las plantas, imagínense si secaban los árboles, pues en fin, es un problema sin agua, amiguitos, así que se quedaron sin agua. ¡Elías! ¡Elías! Y así, amiguitos, en la desesperación de que no había agua, pues estaban buscando a Elías así por todos lados, pero no lo encontraban, pues necesitaban a Elías para que volviera a llover. ¡Elías! ¡Elías! ¿Elías? ¡Elías! ¿Elías? ¿Eres tú? Pero mientras tanto Elías estaba siendo alimentado por Dios, amiguitos. Él no tenía problema de nada. Dios mismo lo estaba alimentando de una forma sobrenatural. Así, amiguitos, pasados muchos días, vino palabra de Jehová Elías en el tercer año, imagínense, 3 años sin lluvia, diciendo, le dijo: Ve y muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¡Wow! ¡Qué impresionante es nuestro Dios, amiguitos! ¿Está bien, señor? Sí, yo lo haré. Y así fue Elías con Acab, y cuando Acab vio a Elías le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y Elías le respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. O sea, Elías regañó al rey. ¿Eres tú el que turba a Israel? No, eres tú. ¿Yo? No. Obvio. Y entonces Elías le dijo: Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel, o sea, su esposa. Junta a todo Israel en el monte Carmelo, incluyendo a los 400 siervos de Baal. Y entonces cuando el pueblo se juntó, les dijo Elías: ¿Hasta cuándo estarás indecisos entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Hasta cuándo estarán indecisos? Y entonces Elías les dijo: Vamos a hacer un altar, y el que ore y caiga fuego del cielo, entonces ese será Dios. Y los profetas estuvieron de acuerdo. Si Jehová es Dios, síganlo. Y si Baal es Dios, síganlo a él. Ya
así comienza la gran batalla, amiguitos, entre los profetas de Baal y Elías. Así que Elías iba sirviendo a Jehová de los ejércitos. Obviamente Jehová de los ejércitos iba a ganar, ¿verdad? Y así comienza la batalla y los profetas de Baal están tratando de que su Dios les responda, pero nunca les respondió. ¡Baal! ¡Responde con fuego! ¡Responde con fuego! ¡Responde con fuego! ¡Responde con fuego! Y entonces venía el turno de Elías. Y bueno, cuando fue el turno de Elías, él le dijo, vengan aquí, y preparó el altar. ¡Acérquense a mí! Y no solo eso, amiguitos, sino les dijo Elías, llena 4 cántaros de agua y derrámala sobre el holocausto y sobre la leña. Y así lo hicieron, amiguitos, o sea, ¿cómo van a prender fuego? O sea, sobre el agua es súper difícil, ¿verdad? Pero para nuestro Dios no hay nada difícil. Y entonces, amiguito, ya Elías había preparado todo, le habían puesto el agua, habían hecho todo, habían preparado todo para el altar. Y entonces Elías oró. Y cuando llegó la hora, Elías dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Así le dijo. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca a ese pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y cuando Elías oró así, cayó fuego del cielo. Y cuando el pueblo vio todo esto, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¡Wow, amiguitos! Jehová jamás ha perdido una batalla. Nuestro Dios jamás ha perdido una batalla. Y así que, amiguitos, recordemos que nuestro Dios es grande, es único, es poderoso y que Él responde cuando tú le clamas y le oras. Amiguitos, me despido con esta historia. Yo soy su amigo Francis. ¡Au revoir, mes amis! Ay, casi me ahogo. Elías que ahogó al cielo y cayó fuego.